Ven a conocer la colección primavera-verano en Casual Home. Colchas y butis, sábanas, toallas, artículos para cuna, regalos para bebé. Casual Home, calidad al mejor precio. En calle Sagunto 4 detrás de Correos y en Vicente Tutor número 5. We'll be right back.
Estamos con el alcalde de Arcos de Jalón, estamos con Jesús Ángel Peregrina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, al final se ha portado el tiempo hasta el final de la carrera. Sí, ha aguantado hasta que han llegado los primeros a meta y ya se ha puesto a llover, pero bueno, la verdad que ha sido una prueba muy dura. Según dicen los corredores, ha sido bastante duro, sobre todo lo del barro, que era muy largo. Pero bueno, es la primera que hacemos, pues ha sido probar, pues en sucesivas ocasiones pues ya intentaremos mejorar también el balizamiento, que parece que ha habido alguno que se ha perdido un poco porque en algún punto no ha estado bien, pero bueno, en cualquier caso yo creo que ha estado muy bien, que la gente lo ha disfrutado, los corredores lo han sufrido, pero a la vez también lo han disfrutado porque es lo que les gusta y bueno, pues la cosa es hacer actividades de este tipo que mueven gente, que dinamizan un poco los pueblos, ¿no? Y que bueno, pues de alguna manera generan ambientillo de una mañana de domingo como está aquí en Arcos de Jalón. El alcalde que los ha visto allá arriba en las fosas, ¿a los de Arcos llegarán al final? Pues no lo sé si llegarán, la verdad que han sufrido muchísimo, hombre, todo, había sobre todo una chica que lo estaba pasando mal, pero no ha querido salir, se ha seguido todo el trozo del barro porque, vamos, con un pundonor, vamos, extraordinario, ¿eh? Bueno, ¿repetiremos una segunda edición? Sí, sí, por supuesto. Habrá que hacer más ediciones y, como decía antes, pues mejorar todo aquello que haya podido fallar en esta primera ocasión. Alcalde, muchas gracias y a disfrutar. Muy bien, muchas gracias a vosotros y nada, ya nos iremos viendo. Estamos con dos corredores que han venido de Sigüenza, si no me equivoco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, bien. Bien, bien. Sigüenza. Bueno, al final habéis llegado con aliento, sí, pero cuesta, ¿eh? Muy dura, ha estado bien, muy bien, me ha encantado. Entretenida ha estado. ¿Soléis acudir a este tipo de eventos? Hacemos las Spartans, las Farinators, pero bien, esta me ha gustado. Yo esta es la primera que debuta, que he hecho, así que, pero bien, con ganas de correr primero, más. Uno de los primeros que te hemos visto, de los jóvenes los primeros. Sí, porque le he dicho que tirara, que se meta arriba. Bueno, a los que estáis más acostumbrados, como vosotros, ¿cómo calificáis esta primera edición? Muy buena, me ha encantado, muy dura, muy dura. Han faltado vallas para subir, pero por lo demás muy dura, muy buena. Muy ¿La prueba buena. Más dura para vosotros? Yo creo que la de las ruedas, no he metido ninguna, no, sí, me he entretenido un montón. No, además, la dura, las alcantarillas con los saltos, muy buena. Pero buenísima esa, me ha encantado meterme por las alcantarillas y salir y luego venga los saltos y luego las alambradas ahí de barra hasta la mira como voy, hasta las trancas. Bueno, pues ya solo os deseamos que lo hayáis pasado muy bien y a la ducha, os toca. Esto, muchas gracias. ¿Esto dónde sale?
Estamos con las tres primeras chicas que han llegado. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, bien. Cansadas. Bueno, os voy a preguntar una por una. ¿Cómo habéis visto la prueba y cuál ha sido la más dura? Uf, todas. Son muy duras. Yo creo que la del barro, la primera, que era muy larga. De correr, que había mucho, y luego la cuerda. Tenías que subir mojada y costaba mucho el correr. El correr tanto tiempo por allí, por la montaña, a mí es lo que me ha matado. Y además, alguna que ya tuvo también premio, y primer premio en Noruega no hace mucho. No, el fin de semana pasado, y además de sorpresa, que no me lo esperaba. Oye, ¿cómo habéis visto la comparación entre estas dos primeras ediciones? La primera de Olvega, la primera de Arcos. Para mí mucho mejor en Olvega. Más obstáculos, mejor señalizada, también más animación. Pero bueno, que al ser la primera, todo se puede mejorar. Sobre todo el tema de correr lo lleváis peor, ¿no? Me imagino. Yo corro bastante, pero se hace duro. Sí. Y ahora para colmo llueve, pues mira, mejor. Este es el último obstáculo que esperábamos. Oye, ¿y el último obstáculo de la cerveza cómo lo...? Máximo, eso es lo mejor. Mejor. Para ello que viene una neverita. Sí. Bueno, pues muchas felicidades y os dejamos ya duchar. Vale, gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Con otra de las corredoras estamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo lo calificas el día de hoy? Agradable. Se sufre, pero se pasa muy bien. ¿Habitual de estas pruebas? No, la primera que corro. ¿La primera vez que corres? Sí, hago crossfit y eso, pero con carrera nunca. ¿Qué te ha parecido? Dura, pero está guay. ¿Qué ha sido lo más duro? Sufrir. Para mí lo de la pista, el correr por allí sola, y eso es un poco el barro, el túnel del barro, que al final acabas con los codos reventados, pero está muy bien. Oye, la viene a sufrir aquí. ¿Y la sorpresa final de la cerveza? Está caliente, pero que no salga. Por eso no me la bebo. ¿Lesiones por ahí? Nada. Me escuece las rodillas, veo por aquí algo, pero bueno, es lo que pasa, es lo que tiene. Es lo que se viene a sufrir. Cuando estás en la ducha no te empiezas a cocer todo el cuerpo, así que... Pues ya te dejamos que vayas a la ducha. Muy bien. Muchas gracias. A vosotros.